lo largo de la historia, el ser humano ha fantaseado con la idea de que el mundo se vaya a la mierda de una buena vez. Desde las sagradas escrituras hasta la última película de La Roca, mentes creativas se quemaron la cabeza pensando formas y formas de que la humanidad se extinga de una vez y para siempre. Ya sea con volcanes entrando en erupción, terremotos, aviones que se caen, barcos que se hunden, cometas, extraterrestres, desastres naturales. Todo es válido con tal de ver al humano sufrir, escapar de la muerte, evadir la tragedia para finalmente morir. Tanta satisfacción genera la destrucción que el subgénero catástrofe es uno de los más populares de la historia del cine. En este simpático video veremos cómo evolucionó sin perder sus características principales: caos, desesperación y muerte. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la evolución del género catástrofe. Pienso que este mundo se va a destruir. Creo que este mundo se va a destruir. This isn't the end, son. I know. La historia pone a Fire de 1901 como la primera película del género catástrofe, donde unos bomberos tienen que rescatar a unas personas de un edificio en llamas. ...117 años después, en Rascacielos, La Roca también tiene que rescatar a unas personas de un edificio en llamas. De esto a esto, el género sufrió transformaciones más que evidentes, pero solo en cuanto al aspecto visual. Miren las diferencias entre Wenders Undergang, película danesa de 1916 sobre la caída de meteoritos, y comparemos con Greenland, película estadounidense del 2020 sobre la caída de meteoritos. Muchas diferencias entre una cosa y la otra, pero en cuanto al argumental, son la misma película: unos meteoritos que caen en la Tierra, una pareja protagónica que necesita sobrevivir, unos villanos que sacan provecho del asunto y un plan de salvación por unos pocos. Estas van a ser las bases de cualquier película del cine catástrofe, y se terminan de asentar en la primera película catástrofe del cine sonoro, Deluge, de 1933, donde el mundo es azotado por diferentes desastres naturales. Sí, esta escena fue homenajeada 70 años después por El Día Después de Mañana, una película bastante parecida a esta, porque Deluge no es la primera película en presentar una catástrofe, sino la que marca el camino para lo que serán las futuras películas del género, asentando ciertos estereotipos, a saber, caos y destrucción. Monumentos históricos destruidos. Científicos que miran números y ponen cara de "uy, esto es terrible". Gentlemen, nothing like this has ever happened. I'm afraid there's no escape. At least not in the last 10,000 years. Gente que no cree. Don't, darling. I don't think anything will really happen. Evacuations. Yes. You lost your mind, Hall. I have to go. Un héroe que tiene que salvar a alguien. Un vínculo que se arregla gracias al desastre. La creación de una nueva sociedad. You have asked me to lead you. Thank you. I accept. Are now guests in the nations we once called the Third World. Y un final esperanzador. Let's pull together. You have seen the air so clear. Así son todas las películas de cine catástrofe. La gran diferencia entre Deluge y El Día Después de Mañana es que Deluge es muy tranquila, mientras que El Día Después de Mañana va a los pedos, ¿eh? Tomo aire. Miren esta escena donde el pibito y los amigos están buscando medicinas en un barco encallado en la ciudad, cuando de repente aparecen unos lobos y se lo muerde a uno. Entonces los pibes corren, corre que te corren, ¡pumba! El lobo se le da contra la pared, siguen corriendo, corriendo que te corriendo, y creen que zafaron, pero aparece uno de la polera que te congela, mientras que el padre del pibito está en la misma. Entonces corre, corre que te corre, y tira el amigo por un pozo y prende las hornallas, y los pibitos se meten en la biblioteca y la ola polar los persigue. Entonces queman libros, ¡guarda el perro, guarda el perro! ¡Uf! Menos mal, entonces prenden fuego los libros y zafan. Bueno, ya está, ya. Me agoté. Todo este quilombo en 3 minutos nomás.
Ahora, hay que ver cómo evolucionó de una cosa a la otra. Y para eso, tengo que hablar de los grupos de estas películas de catástrofes. Yo creo que hay tres tipos de películas con catástrofes y Deluge entra en el primero. Catástrofes naturales. Ya es evidente que la naturaleza nos odia. Es la propietaria que quiere ver muertos a sus inquilinos, pero los inquilinos, como cucarachas, se aferran a la vida. Bajo esta idea surge esta primera categoría, que sería cuando un evento natural azota a una población. En esta etapa inicial del género podemos encontrar tornados como The Wind de 1928. Inundaciones como en el Arca de Noé también de 1928. Terremotos como San Francisco de 1936. Probablemente sea esta la película que tiene el final más esperanzador y que seguramente lo vieron en Los Simpsons. Pero de todos estos, el más importante es el volcán, porque es el protagonista de su propio subgénero. Así que vamos a hablar de catástrofes en volcanes. En el año 79, no 1979, 79, el volcán del Monte Vesubio hizo erupción y alcanzó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron sepultadas por varias capas de ceniza volcánica, matando a casi 2.000 personas que ignoraban completamente que siglos después productores de cine se iban a volver ricos con su tragedia. En 1834, el escritor Edward Barber Lintern escribió una novela basada en esta tragedia y en 1908 fue llevada al cine en una película italiana y muda llamada, igual que el libro, Los Últimos Días de Pompeya. La película fue tan exitosa que 5 años después los yanquis vuelven a adaptar la misma novela en la película Los Últimos Días de Pompeya de 1913. Y tan exitosa fue esta otra película y tan pocos volcanes famosos había en el mundo que 13 años después otros italianos otra vez agarraron el libro ese e hicieron otra adaptación que otra vez se llamó Los Últimos Días de Pompeya. Y como si tres adaptaciones no fuesen suficientes, en 1935 los creadores de King Kong hicieron su propia película basada en el mismo libro y con el mismo nombre, Los Últimos Días de Pompeya. Gracias a Dios, esta película fue un fracaso. Entonces los productores dijeron, bueno, basta. Basta de películas de Pompeya que parece que allá a nadie le importan. Pasaron 25 años hasta que apareció otra película de Pompeya, porque en casi 2000 años no apareció ningún otro volcán famoso. Fue en 1959 cuando se estrenó con el mismo nombre, Los Últimos Días de Pompeya. Producción del mismísimo Sergio Leone y protagonizada por Steve Reeves, un actor muy musculoso, sin grandes dotes para la actuación. Get up, Praetorian. When you honor your gods, do it less like a pig. Pero muy carismático, que hacía que sus películas siempre fueran exitosas. Sí, igual que Arnold Schwarzenegger. Sí, igual que La Roca. Es curioso, curiosísimo, cómo la historia de Hollywood es cíclica. Siempre pasa lo mismo. De hecho, estos tres hicieron de Hércules en algún momento de su carrera. A partir de acá se empezaron a popularizar las películas con volcanes, aunque ninguna basada en Pompeya. A saber, El Diablo a las 4 en punto de 1961, Krakatoa de 1968, The Island at the Top of the World de 1974, Dance the Peak de 1997, Volcano Fire on the Mountain también de 1997, y en 1997 sale lo que creo yo que es la película más popular de volcanes, Volcano, con Tommy Lee Jones. También hay que mencionar Dragon Head de 2003, Magma Volcán Disaster de 2006 y una nueva versión de Volcán de Pompeya, Pompeii, de 2014, dirigida por el director de Resident Evil y protagonizada por Jon Snow. Y también creo yo que es importante mencionar esta película que tiene volcanes, zombies volcánicos y a Danny Trejo. (Risa)
dije que había tres tipos de películas con catástrofes. Ya hablé de la primera, catástrofes naturales. Y ahora voy a hablar de la segunda, catástrofes artificiales. La naturaleza odia al ser humano, pero nadie odia más al humano que el humano mismo. Malditos humanos arruinaron la humanidad. Ya sea por maldad o por estupidez, que más o menos es lo mismo, las personas vamos a ser los responsables de nuestra propia extinción. Bajo esta idea surgen las catástrofes artificiales, que sería cuando el desastre se desata por la falla de una estructura construida por el hombre, casi siempre basadas en hechos reales, porque la tragedia de unos es la base de la fortuna de otros. La tragedia de Pompeya no fue el único hecho real que inspiró una saga de películas. No, hubo otro hecho ultra famoso y ultra trágico: el hundimiento del Titanic. Y ahora hay que hablar de cuando los barcos se hunden. El 15 de abril de 1912, el Titanic choca contra un iceberg y mueren alrededor de 1500 personas. ¿Cuándo se hizo la primera película sobre el tema? Se hizo a los 20 días, sí, a los 20 días. Safe from the Titanic fue un corto mudo de 10 minutos escrito y protagonizado por Dorothy Gibson, una verdadera sobreviviente del Titanic, quien bien bajó del bote dijo: esto lo hacemos guita. Y en un pim pam pum, estrenó el corto. Lamentablemente es una película perdida, así que no se puede ver nada de nada. Desde ese día hasta la actualidad se hicieron alrededor de 30 películas sobre el Titanic, de las cuales voy a rescatar tres. Titanic, de 1943. Una película alemana encargada por un político nazi para que sirviera de propaganda nazi. ¿Cómo haces propaganda nazi con una película de Titanic? Bueno, los personajes británicos son soberbios y arrogantes y creen que el Titanic nunca se va a hundir. El único personaje que está convencido que va a haber una tragedia es un alemán. Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit heraufsetzen lassen. Warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Tja, lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den Rettungsbooten nicht annähernd aus, um auch nur einen geringen Teil der Passagiere aufzunehmen. Obviamente, el nazi tiene razón, y el barco se la pone contra un iceberg. Y para el final, los británicos quedan como unos boludos y el alemán como un héroe. Así que ahí tenés. Propaganda nazi. Esta película fue la primera en titularse Titanic y en mezclar realidad con ficción. Es aburridísima la película, porque la historia principal se centra en unos corredores de bolsa que compraron acciones en el Titanic. Malísimo. Otra que destaco es Una noche para recordar, de 1958. Película británica que no tiene propaganda nazi, y la destaco primero porque está muy buena y segundo porque trata enteramente del hundimiento. Ah, y tercero porque James Cameron le robó bastantes cosas, por no decir casi todo. What's the use? No one's listening. People don't listen when they're eating, but we play just the same. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Well, they don't listen to us at dinner either. Come on, let's play. Keep us warm. Por ejemplo, le robó cuando le piden a la empleada que se ponga el salvavidas. Why aren't you wearing your life belt? Well, the passengers mustn't think I'm scared. Let them see you wearing it. Put it on, child. For your own sake, too. Lucy, for God's sake, put on your life belt. Set a good example. Yes. Cuando casi se cae una señora. Cuando se cola el de bigote. No, no way. Take them down. Cuando el tipo empieza los tiros. Stay back. Stay back, the lorry. Stay back. Cuando el tipo no se quiere poner el salvavidas. Mr. Guggenheim, your life belt. It was uncomfortable. We have dressed now in our best and are prepared to go down like gentlemen. These are for you, Mr. Guggenheim. Oh, thank you. We have dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. But we would like a brandy. Los músicos que se van pero después vuelven. El
señor del barco con el reloj. Oh, Rose. La chimenea aplastando a un personaje. La señora pidiendo que vuelvan. Oh, what the hell are we waiting for? Those people are drowning. This boat isn't full. We can go and pick some of them up. Are you mad? If we get among that lot, they'll swamp the boat. Come on, girls. Grab an oar. Let's go. Are you out of your mind? We're in the middle of the North Atlantic. Now, do you people want to live or do you want to die? En ningún lado figura que Titanic es una remake de esta película. Y tampoco podemos decir que estas escenas son homenajes, porque bueno, son muchos homenajes, viejo, floja con los homenajes. Además, Jane Cameron tiene fama de chorro, ya se había afanado algo ahí para Terminator, pero bueno. Otra que destaco es The Legend of the Titanic, de 1999. Sono tutti in salvo. Una película animada italiana que cuenta la historia del hundimiento del Titanic, pero se toma varias licencias históricas. Por ejemplo, el barco no choca con el iceberg por accidente, sino porque unos tiburones convencen a un pulpo para que les tire el pedazo de hielo y choque. El mismísimo pulpo termina salvando a todos, incluso al capitán que lo sube arriba de una horca. ¡Arrivo! ¡Ecco fatto! Descreo que realmente haya pasado algo así, pero como no soy historiador, no opino. Entre todas estas salieron bochas de películas. 1929, Atlantic. 1933, Cavalcade. 1933, Titanic. 1954, nace Jane Cameron. 1960, La insumergible de Molly Brown. 1968, nace Celine Dion. 1974, nace Leonardo DiCaprio. 1975, nace Kane Wilde. 1979, SOS y Titanic. 1980, Race de Titanic. Y en 1997 se estrena la obra sobre barcos que se hunden más épica de la historia sobre barcos que se hunden. ¡Titanic! Recién editando esto me doy cuenta de lo feo que se ve este efecto, rarísimo. Los gráficos son muy detallistas. Para su momento, Titanic fue la película del género catástrofe y del cine en general más taquillera de la historia, y fue una pieza clave en el resurgimiento del género del siglo XXI, pero de eso voy a hablar después. Bueno. Lo curioso, mirá qué curioso esto, agarrate porque es curiosísimo, es que el año anterior al estreno de Titanic salieron otras dos producciones sobre el barco. No Greater Love, una película para televisión, y Titanic, una miniserie con Catherine Zeta-Jones. Obviamente las dos opacadas por Jane Cameron. Qué chorro este Jane Cameron, ¿eh? El Titanic es el barco más famoso que se hunde en el cine, pero no el único. También está Poseidón, del escritor Paul Gallico, que tuvo tres adaptaciones. Las aventuras de Poseidón, de 1972. Aventuras de Poseidón del 2005 y Poseidón de 2006. Les tratan de lo mismo, gente muy feliz en un crucero que por una cosa o por otra se da vuelta y la gente tiene que sobrevivir en un barco al revés. Y hay más películas con barcos, como Juggernaut de 1974, Beyond the Poseidon Adventure del 79 o La Tormenta Perfecta del 2000. Y si quieren más películas extrañas sobre catástrofes en barcos, les puedo mencionar Cruise into the Terror de 1978, con una presencia demoníaca egipcia como tripulante. No, mamito. No. Y Ambaiti, de 1988, donde un gato mutante se mete en un barco. Pero bueno.
Durante los primeros años del cine hubo unas cuantas películas de desastres naturales o estructuras que colapsan, pero esto iba a cambiar porque, como bien expliqué en el video de los animales que atacan, que si no vieron se los dejo ahí arriba, en los 50 se pone de moda la ciencia ficción, el miedo de la Guerra Fría y la carrera espacial. Entonces el cine catástrofe empieza su nueva etapa. Después de que Estados Unidos le tiró dos bombas atómicas a Japón, empezó a correr la noticia de que varios países tenían armamento nuclear y que en cualquier momento se iban a empezar a tirar con de todo y el mundo se iba a ir al carajo. But soon one of your nations will apply atomic energy to spaceships. That will create a threat to the peace and security of other planets. Así empezaron a aparecer películas donde la catástrofe era desatada por armas nucleares, como por ejemplo en Invasión USA de 1952, donde un país soviético, que no se especifica cuál, invade Estados Unidos. Toda esta película, al igual que casi todas las que tocan la temática, también tenían su cuota de propaganda política, porque la idea era paranoiquear a la población yankee para que esté de acuerdo con aumentar el gasto en defensa militar. Algunas planteaban escenarios más posibles y otras un poco más inverosímiles, como la radiación creada hormigas gigantes o tarántulas gigantes. Y de todas las películas que tratan de la radiación hizo gigante un bicho, la más importante es Godzilla de 1954, hecha por los japoneses, no por los yanquis, donde un lagarto gigante aterroriza la ciudad. De Godzilla ya hablé mucho en un video sobre la evolución de Godzilla, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Y de animales gigantes también hablé un montón, así que paso a otro tema. Este subgénero, cuando las armas nucleares atacan, no se centran tanto en el desastre en sí, sino en las consecuencias. Muestran cómo los humanos tienen que sobrevivir a un mundo post-apocalíptico, enfrentándose a ellos mismos, a la escasez de recursos o a monstruos nucleares. La gracia acá estaba en cómo reaccionaba la sociedad entera a un inminente apocalipsis. Y de que te dije que había tres tipos de películas con catástrofes. Ya hablé de la primera, que eran las naturales. Ya hablé de la segunda, que eran las artificiales. Y ahora hay que hablar de la tercera. Catástrofes espaciales. Si pensás que estás a salvo porque no vivís cerca de un volcán, porque no vivís en zona de terremotos o porque no tenés planes de subirte a un barco, déjame decirte que si el destino te odia, te odia. Y te puede matar tirándote un piedrazo desde el cielo. Las catástrofes espaciales involucran cualquier desastre que venga del espacio, como por ejemplo un meteorito, otro planeta que se acerca o extraterrestres, como pasa en el Día de la Independencia. Aunque no voy a ahondar mucho en el tema extraterrestres porque es un tema largo y prefiero dedicarle todo un video entero. Así que voy a hablar de cuando los meteoritos caen. Las películas de meteoritos existen desde que existe el cine mismo, con la película danesa The End of the World de 1916. Desde entonces siempre causó fascinación la idea de un pedazo de piedra que amenaza con terminar con la humanidad, pero nunca fue un género tan explotado como los otros. En 1951 se estrenan Cuando los mundos chocan, en 1955 nace Bruce Willis, en 1956 en Japón se estrena Warning from Space, en 1958 en Italia se estrena La muerte viene del espacio, en 1966 nace Michael Bay, en 1968 se estrena The Green Mile. En 1970 se forma la banda Aerosmith. En 1978 en Estados Unidos se estrena A Fire in the Sky. En 1979 se estrena Meteoro. En 1994 se estrena Without Warning. Y en 1998 Michael Bay, Bruce Willis y Aerosmith se unen para hacer la película más grande de meteoritos, Armagedón. Armagedón juntó más guita que la mismísima mierda misma, un delirio, y puso de moda los meteoritos con ayuda de Impacto Profundo, que con una trama similar se estrenó unos meses antes. Así como Titanic de 1997 fue una pieza del resurgimiento del género en el siglo XXI, Armagedón hizo lo suyo también. Pero si digo que el género catástrofe resurgió, es porque hubo una caída, y si hubo una caída es porque estuvo en lo más alto. Así que ya explicado los orígenes del género y los tres subdivisiones, es momento de hablar de la época dorada del cine catástrofe. La primera edad dorada del cine catástrofe empieza en 1970 con el estreno de Airport, la película más importante de catástrofes en aviones, pero no la primera y por supuesto no la única. Así que ahora voy a hablar del subgénero cuando los aviones caen. El avión está considerado el medio de transporte más seguro del mundo. Aún así, estar en el aire gracias a la ciencia provoca un miedo irrefrenable, el miedo a volar. Ya he sabido que es un miedo absurdo, como bien explica Enrique Piñeiro, director de cine y piloto, en el podcast La Cruda, el podcast de Miguel Granado. Arriba un avión no se muere nadie. O sea, en el año 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea de 4.000 millones de pasajeros transportados. 38 millones de vuelos, no se murió nadie. Y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones.
y le tenemos miedo a los aviones. Les dejo la descripción en el link del podcast porque todos los capítulos son buenísimos. Pero, ¿por qué le tenemos miedo a volar y no a cazar pokémones? Quizás por culpa del cine y su manía de sacar películas con aviones que se caen y no con gente cazando pokémones. La primera película de aviones podría ser 13 horas en el aire de 1936, donde un piloto de un avión comercial tiene que lidiar tanto con una tormenta como con un grupo de mafiosos que quiere tomar el avión. Y digo mafiosos y no terroristas porque los terroristas todavía no eran un tema en Hollywood. Eso va a ser un tema en los 90 recién y va a explotar después de las Torres Gemelas. Y no se jode con eso, me parece que no se jode con eso. Explotar en el sentido de poner de moda, no es que estoy haciendo un chiste con explosiones y terroristas. De la época de ciencia ficción se destaca La Hora Cero de 1957, donde el piloto de un avión comercial se enferma por comer pescado en mal estado y nadie puede pilotear el avión. Nadie salvo Ted Stryker, un ex piloto traumado porque unos miembros de su escuadrón de las fuerzas murieron por una mala decisión suya. Esta trama es exactamente igual a ¿Y dónde está el piloto?, que parodia tanto esta película como otras. Primera película del grupete David y Jerry Zucker y Gene Abrahams, creadores también de Top Secret y La Pistola Desnuda, pero de ellos ya hablé un montón en el video de la evolución del cine parodia, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. En 1960 se estrena The Crowded Sky, donde dos aviones están a punto de chocar y ninguno pareciera poder hacer algo para esquivarlo. En 1966 se estrena The Doomsday Flight, escrita por el mismísimo Rod Serling, creador de La Dimensión Desconocida, que trata de un psicópata, todavía no aparecen los terroristas, que avisa a la aerolínea que un avión lleva una bomba y que si el avión vuela a menos de 4.000 pies la bomba explota. Esta premisa se usó años después, pero ya vamos a hablar del tema. Y con este precedente se estrena ahora sí la película más importante con aviones que se caen, Airport. Acá la acción se desata por un tipo que sube una bomba al avión. Todavía no es un terrorista, acá es un tipo que solamente quiere dejarle un seguro de vida a su mujer. You'll kill yourself for nothing if you explode that bomb. Stay where you are. Airport, con un presupuesto de 10 millones de dólares, logró recaudar 128 millones y este éxito dio pie a la avionsplotation, porque de 1970 hasta la fecha salieron infinidad de películas sobre aviones, a saber, Skyjet de 1972, This is Skyjet de 1973, Pánico a 40.000 pies de 1976, Vuelo 90 de 1984, Pasajero 57 de 1992, Viven de 1993, Falling from the Sky de 1995, Decisión Crítica de 1996, Turbulencia de 1997, Avión Presidencial de 1997, Con Air también de 1997, ¿qué año el 97 para los aviones? Pa, y muchísimas más, ¿eh? Y cuando las ideas se agotan, aparecen las cosas extrañas como Plane Dead con zombies en un avión. There were gunshots or something that freaked out the passengers. Destination Infestation, donde los tripulantes de un avión son atacados por hormigas asesinas. Serpientes en el avión, donde los tripulantes de un avión son atacados por serpientes venenosas. Altitud, donde unos tripulantes de un avión son atacados por un pulpo gigante que vive en el cielo. Y Airplane vs Volcano, donde un avión queda atrapado entre unos volcanes en erupción. Podría estar horas hablando de películas de catástrofes en aviones, pero este no es un video específico sobre eso. Así que voy a hacer mi propio top 9 de este subgénero, pero ahora no, en otro video. Igual quiero destacar la película de aviones que más veces vi en mi vida, Viven. Primero porque es un peliculón, que te diga. Segundo por esta escena del piloto tomando mate. Y tercero porque la volví a ver de nuevo para este video y no me acordaba que hablaban tanto de Dios. ¿Sientes eso? ¿Qué? Dios está en todo el mundo hoy. Volviendo a los 70, Airport respeta todas las características del cine catástrofe que mencioné anteriormente, pero le suma una más que va a mantenerse a lo largo de la historia: elencos corales, donde casi todos los personajes van a estar interpretados por actores super famosos. Gracias a Airport empieza la era dorada del cine catástrofe, donde cualquier construcción del hombre puede fallar, como por ejemplo un dirigible, como pasa en la película Heidelberg, basada en la historia real del dirigible alemán. Watch it!
o un submarino, como pasa en Great Lady Down. O un edificio, como pasa en Infierno en la Torre. O un tren, como pasa en Escape en Tren. Dato de vital importancia. Acá debuta cinematográficamente Danny Trejo. Fin del dato de vital importancia. Y ya que hablé de trenes, hablo un poco de la Trainspotation. Porque hay varias y todas medio parecidas, ¿eh? 10 años antes, en 1975, en Japón se estrena El Tren Bala, que trata de un tren que tiene una bomba que va a explotar si el tren reduce la velocidad. If you stop, the bomb will explode. Trama quizás inspirada en la ya mencionada de Lunting Fly. Explosive device that's triggered by a change in atmospheric pressure. Y años después también iba a inspirar Máxima Velocidad. Cuando vaya a 50 millas por hora, la bomba se activará. Si baja menos de 50, la bomba explotará. Pero volviendo a los trenes. En la India salió The Burning Train, con un tren que se prende fuego. Y después tenés Mentira Latente, de 1950. El Tren, de 1964. El Puente de Cassandra, en 1976. El Pacificador, de 1997. Imparable, del 2010. Test, del 2012. The Riley, del 2018. Entre otras tantísimas. Y obviamente, en los 70, la naturaleza también hacía de lo suyo. Con un terremoto, una inundación, un incendio, una avalancha y un meteorito. En 1979 se estrena Meteoro, que trata de un meteorito que está por caer a la Tierra. A pesar de que era una super reproducción con un elenco del carajo, o sea, Sean Connery, Natalie Wood, Henry Fonda, entre otros, la película fue un fracaso y dio a entender que la gente ya no estaba tan interesada como antes en ver la Tierra destruirse. El ser humano había recuperado las ganas de vivir, ya no estaba tan interesado en ver a la sociedad desplomarse, una epidemia de optimismo infectó a la gente. No. Nada de eso. El género catástrofe no se cayó, se agachó para tomar impulso y volver con más fuerzas que nunca. El éxito de Armagedón y del Día de la Independencia demostraron que la gente volvía a tener ganas de ver a la humanidad irse al carajo. Y por esa época también se estrena Titanic, que como ya dije, fue y quizás siempre sea la película de desastres más taquillera de la historia. Pero hubo otra mano que ayudó al cine catástrofe a levantarse. El miedo real. La humanidad se está por ir a la mierda desde que el primer mono se puso en dos patas. Pero en el siglo XXI, con la era de la información, donde nos enteramos de cualquier cosa que pase en cualquier rincón del mundo, parece que esto se potencia. Parece que hay catástrofes todos los días, en todos lados, superpuestas unas con otras. Parece que estamos constantemente al borde de la extinción, pero no, seguimos acá haciendo pelotudeces. El cine se encargó de agarrar esos miedos reales y volverlos películas. Como Anthrax, del 2001, que habla del Anthrax. Como World Trade Center y Unite 93, de 2006, que habla de los atentados a las Torres Gemelas. Contagio, del 2011, que habla de la gripe porcina. Lo Imposible, del 2012, que habla del tsunami en el Océano Índico. Hours, del 2013, que habla del huracán Katrina. Everest, del 2015, que habla de los escaladores del Everest. Los 33, de 2015, que habla de los mineros de Chile. Pero nada más real que el cambio climático, que así como las armas nucleares en los 50, en los 2000 sirvió como disparador para que pase cualquier cosa. Y acá hay que hablar del último subsubgénero de este subgénero, cuando el cambio climático ataca. Y cuando digo cambio climático, me refiero a un cambio climático de un segundo para el otro. En un momento estás caminando por la calle y el otro momento, ¡pumba! Un pedazo de granizo te rompió la cabeza, mientras que en otra parte del mundo se empezaron a formar tornados, mientras que en otra parte del mundo una ola de frío te congela el toque, mientras que al mismo tiempo una ola arrasa con una ciudad. Todas estas escenas forman parte de la misma película, la película que volvió a poner de moda las películas de desastres naturales, El Día Después de Mañana, que con un presupuesto de 125 millones de dólares juntó 550 millones y le dio a entender a las grandes productoras que la gente volvía a tener ganas de ver cómo el mundo se iba al carajo. Qué lindo estar retirado en el sillón de tu casa mirando cómo el mundo se desmorona. Pero ya no nos conformamos con una sola cosa, no nos conformamos con una película de un tornado o una película de un tsunami.
señores, necesitamos todos los desastres naturales juntos al mismo tiempo, la misma semana. Necesitamos algo que nos demuestre que no hay escapatoria, que no se puede escapar de la muerte. Una que se subió a la hora del día después de mañana fue 2012, que basada en las lecturas del calendario maya que decían que en el 2012 el mundo se iba a ir a la mierda, juntó más de $700 millones, mostrándonos grietas que se abren en el piso, derrumbes, erupciones, más derrumbes, monumentos históricos destruidos, olas gigantes y más derrumbes. La excusa, movimientos raros en el centro de la Tierra. Causing the highest neutrino count we've ever recorded. My God. Y otra película importante con la temática cambios climáticos random que se disparan de un segundo para el otro es San Andreas, protagonizada por La Roca. San Andreas Fault. Donde vamos a ver a La Roca enfrentarse a derrumbes, terremotos, más derrumbes, tsunamis y más derrumbes. La excusa, un terremoto en la falla de San Andreas. Toda esta etapa es un quilombo, las películas son un descontrol. Miren esta escena de 2012. Tomo aire. John Cusack va manejando en la camioneta escapando de unos piedrazos que caen de un volcán. En un momento salta una grieta, después la camioneta se cae, la hija le grita, papá, papá, volvé. Él aparece de la nada, corre, corre, que te corre de la columna de humo, mientras que siguen cayendo más piedras. Mientras que Woody Harrelson grita como un desquiciado, John Cusack salta a la avión y Woody Harrelson muere. Bueno, ya está, ya. Me agoté. Pero pará, porque en Geotormenta hay rayos que caen del cielo y explota toda la mierda, mientras que Andy García está en una persecución con un auto y siguen cayendo rayos y se cagan a tiros y los autos se caen del puente y hay más rayos y se cae un andamio y el auto choca y explota. Bueno, ya está, ya. Me agoté. ¿Y te conté que en San Andreas La Roca surfeó un tsunami? También está Cuenta Regresiva del 2009, Ace of the Ice del 2014, Into the Storm también del 2014, The Wave del 2015, Geotormenta del 2017, El Día del Fin del Mundo del 2020 y una de las últimas películas con desastres, Don't Look Up del 2021, que usando un meteorito que se le va a poner contra la Tierra aprovechan para hablar del cambio climático. Esta película cumple con todos los requisitos que nombré al principio y que se establecieron 100 años atrás. Un elenco compuesto por superestrellas, un científico que ve un número y pone cara de uy, esto es terrible, políticos que niegan todo, héroes que se sacrifican, científicos que arman un plan de escape y, en este caso, un final pesimista. Casi todas las películas de cine catástrofe tienen un final feliz. Sí, hay caos, desesperación y muerte, pero para cuando pasa la tormenta, la humanidad está ahí puesta y dispuesta a aprovechar esa nueva oportunidad que le da la vida. Somos cucarachas que sobrevivimos a cualquier cataclismo y la muerte, cual el equipo Rocket es derrotado una y otra vez. Sí, el mundo se destruyó, pensamos, pero yo estoy acá parado sobre los escombros. Ese es el mensaje de todas estas películas, lo importante es pararse sobre los escombros de la sociedad. Quizás en realidad no haya héroes que se sacrifican como Bruce Willis en Armagedón, o políticos que admiten sus errores como en El Día Después de Mañana, o farmacéuticas que regalan vacunas como en Guerra Mundial Z. En realidad hay gente preocupada por el inicio de clases, una necesidad irrefrenable de comprar papel higiénico, personas cuestionándose la efectividad de las vacunas, canciones corales desafinadas y sobrevivientes tirados en el sillón viendo el mundo arder por televisión. Porque desde 1901 con un edificio en llamas hasta el 2021 con un meteorito chocando con la Tierra, el cine de mostró que no hay nada más hermoso y más lindo que sentarse a contemplar el apocalipsis. With the whole world crumbling, we picked this time to fall in love. Veo reverdecer todo el jardín, crece la semilla de un día feliz y pienso este mundo se va a destruir. Veo el cielo azul y la nube gris brillando para ti y para mí, y pienso que este mundo se va a destruir. Un arco iris naciendo en el mar, brillando.
brilla en la sonrisa de la gente al pasar. Los amigos que van de acá para allá es tan solo otra forma de amar. Escucho, bebés, llorar y crecer, que ellos aprenderán lo que nunca sabré. Y pienso que el mundo se va a destruir. Creo que este mundo se va a destruir. Es increíble que yo haya destruido la Tierra. ¿Sigues pensando en la Tierra? Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.